también viene llegando, así es que, nombre, compas, nos estamos poniendo de acuerdo con nuestros hermanos de la banda, y ya el compa dice, ahí me está grabando, todo el millón, entonces ya escucho que dice, me está grabando, híjole. Bueno, Producciones Alberto, hermano, todo al millón, buenos días, bienvenidos. ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Cómo andamos? Se dice al millón. Te voy a enseñar, ¿eh? Yo, levanta ahí. Bienvenidos todos. ¿De dónde viene esa banda? Cristian, para Cristina Padilla Camacho, buenos días. Qué bonito. Saludo para todos ustedes, hermanos. Voy a felicitar a los nuevos amigos que se estén conectando o que nos empiecen a seguir. Buenos días, ¿cómo está mi gente en el rincón? Muy bien. ¿Desde dónde nos visita? De la Ciudad de México. No me estaba siguiendo, ¿verdad? Sí. Ahí, a ver, sígueme. Felicidades. Bueno, para toda la raza que nos está siguiendo desde la Ciudad de México. Aquí. Claro. Ah, ¿cómo está, verdad? Sí, cierto. Bueno, felicidades para la raza que está en la Ciudad de México. Bueno, para todos los chilangos. Dale, señores. Señorita, buenos días. Aló. ¿También viene de allá? No. Órale, pero tiene raza de allá. O sea, tiene color de allá. Bueno, y es de aquí. Bueno, me refiero a que si radica de allá y viene ahorita de allá. Sí. Ok, porque no está quemadita de sol. Y esa no está quemadita de sol, esta viene de allá. Así es que niégamelo. Y bueno, felicidades, la banda. Empiezan, amigo. Julio Castro. De toda la raza, mira. Ya lo saludé, ¿no? Buen día. Se vale tres veces. ¿Ah? Ok. Bueno, pues la banda ya se está conectando. Pasa para atrás la señora ahí. Pásele, doña Paula, pásele. Buenos días, señora, buenos días. Hola, hola. Para todos los borrachos, aquí la cantina se encuentra. Ya poniéndole la chela, primo. Vean. Buenos días. ¿No vieron a don Maynardo? Mil bendiciones, don Maynardo. Felicidades por ser el mayordomo del niño Dios. No, el mayordomo no soy yo. ¿Qué hablan de esta? ¿Quién es mayordomo? Me dijeron que usted. Yo ya le titulé aquí. Ella es su hija, ¿no? Pero ¿a quién vamos a cambiar el nombre ahorita? Hola, hola, por acá, buenos días. Acá las señoras ya están con el agua fresca. Y échale, mi banda, cómo se escucha de bonito. Báilalo. ¿Qué les dije? A zapatear mujeres. Ya anda, báilele pues, qué chingado. ¡Epa! Eso no es malo. Me dijeron, bueno, señores, que era Domay. Señor, ¿qué tal? Buenos días, señor. Bienvenido. Aquí está don Serafín, mira nomás. Báilalo, señor Serafín. Báilalo. Yo siempre haciéndole brincar a don Cera. Yo, sobrino de Apapa. Yo siempre contento. Eso. Voy a sí, sí, pase. ¿Me podría dar su nombre escrito, don mayordomo? Me dijeron que me iba a pasar de la familia. ¡Arriba las cocineras, chingado! ¡Mírenlo, compa! ¡Saludos! Ahí está la señora, mira. ¡Buenos días! Acá la tía casi ya. ¡Ah, lo está recalentando nomás! ¿Qué? No, lo está abriendo, lo está recalentando.
¿Ah? Sí. Qué bueno, qué bueno. Dele vuelta, tía, dele vuelta. Dele. Esto es aquí en el rincón. La carne fresca. Muy bien, muy bien. Para Luis Pineda, saludos desde Houston, Texas. Feliz Navidad para todos. Así es que gracias, mi hermano. Aquí andamos nosotros echándole la candela. Saludos para todos. Vamos a pelar los ajos. Miren, anótele ahí el nombre del mayordomo, mayordoma, por favor. Sí, vamos a cambiar el nombre porque mandé a pedirle y me dieron ese nombre. Pues está bueno, se vale. A ritmo de cumbia. Esa melodía, saludamos a todos los amigos que vienen de la Ciudad de México. Salud para ellos. Pásensela bien, pásensela bien. Ya viene el almuerzo. ¡Cuche! Miren nomás. ¿Eso para qué? Todas estas flores van a ponerlas en ramos. ¿Qué están haciendo estas señoras por aquí? Buenos días, hola, hola. Están haciendo los tamales. Y sí, estaba escondida, ¿eh? No la miraba. Pásale, doña, pásale. Mira,
aquí están poniendo los ya las tinas de tamales. Buenos días, señora, buenos días. Aquí están haciendo los tamales y de aquel lado están friendo el frito. Con su permiso. Por aquí le están cortando el vello a los cueritos. Ahí les va un whisky por si ya tienen dolorcito de barriga. Míralo. Con sabor a durazno, ¿no? A tres coronas. Una copita por ahí, le andan ofreciendo. Mujeres, ahí les traen copitas, 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 pero copitas de tres coronas. Dijo que quería más muchito. Vamos poquito. Eso es para eliminar el triglicéridos. No quiso copa, no quiso copa la señorita. Denle cervecita, sí, cervecita, sí. Dice. Señoras cocineras, de parte del mayordomo, ahí les manda unas cheluquitas. A ver, ¿quién vende más, la de botella o las chelucas? Las chelas. Las chelas, ¿verdad? Las chelas, son más buenas. Que la madre de la mayordoma. Alcáncele, alcáncele una por ahí. No, para que estén risueñas. Ah, que tienes que
Ya ando tocando la campana aquí. Vean nomás, ya le ando pegando a la tina. De este lado. Si ven, le da la tina. Órale, se volvió la cámara. A bailar las cocineras con una chela. Sí, ya, ya fui, ya vengo. Más que le traemos cervecita y la ven. Báilenlo, tía, arriba la banda. Baila con ella. Baila, dale. Échense la patrulla. Ahora pues. Ya no te muevas de esto, mira. Sí, para que vean. Ya que nos pasa el rey, que lo vean, que tengo con la cerveza. Sí, sí, sí. Con la chela en la mano. Ajá, sí. ¿La compone o la descompone? ¿Mandé? ¿Se descompone o se descompone? ¿Se compone o se descompone? No, sabe componer. Sabe componer. Bueno, ¿y ustedes no tienen cerveza? Bueno, tengan salud. La tienen en la espalda acá. Se ve para que la tomen. Ahí la tiene escondida, mira. Pero de que tiene, tiene. Mira, así. Así sí. Mujeres chingonas. Arriba las mujeres chingonas. No pelan los varones. No fue así. Así no nos llevamos. Los quehaceres del día 24 de Noche Buena, aquí en el Rincón, municipio de Ayuda de los Libres. Amigos, mayordomo, pues, nuestro amigo Jaime, saludos. Y esposa. Thank you.
Amarle. Órale, señorita. Si lo que quiero es que salgas. ¿Por qué? Ya está el banquete, primo hermano. Ya está el banquete. Mira, este video lo voy a subir ahorita. Aparte de... ¡Ech! ¡Tiene likes! ¡Excelente! Bueno, no me sirvieron y dejaron solo. ¡Shh! Oiga, cuiden aquí, pues no me dejaron solo. Lo veo un poco medio calladón. ¿Qué le está pasando? Saludo para su novia. Ay. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Al DF? Ah, no traes novia de aquí, pues, ¿quiere? Oye, ¿dónde te andas fijando, pues, Julio? Busca de aquí. Te dicen sí de volada, vamos a pedirla. Entonces, pero hasta allá vamos a ir. Sí, se puede. Solamente que venga por correo. Por WhatsApp. Sale, pues, Julio. Échale gana. Échale gana, Julio. Porque...
huesito, huesito. No lo pone cuidado ahora. El cuidado, ¿cómo vaya a tumbar la señora ahí? Ahí está, doña. Buen provecho, buen provecho. Ahí van los amigos de Colotepec. ¿Sí, ah? De Colochi. ¿Ya? Está bien, está bien. Allá vienen a visitar al tío. No sabe nada de tecnología. Ese día le ríe, se queda serio. No, no, no le gusta. Más comida. A ver si hayas carne, amigo. A ver si hayas carne. Bien, mira el plato ahí. De cortesía, de cortesía. A darle duro a la fritanga. Arriba las cocineras. Mira nomás elaborando lo que es limpiando la cabeza del puerco. Allá en la cocina. Qué bueno, mi jefa, qué bueno, mi jefa. Aarón Castro, Rogelio Hilario, saludos para Petra Sánchez, para Don Chemo Mayo, saludos. ¿Qué hubo? Es la hora sonza. Ya pues, estamos bien, ¿no? Sí. ¿Sí? No, iba a decir al... No, ya pues, estamos bien, ¿no? Está la hora está sonza. Ya. Es la hora sonza. Lo más chido. Uno que otro, así está por naturaleza. Sí, manito. Sin raspar muelle. Sin raspar muelle, dice. Mano, yo cuando estaba morrito, estaba flaquito los huesales, mano. Yo pensaba que me iba a desarmar. Mira, Nito, ahorita agárrate. La banda Mayo por allá, asoleándose un poco. Llévensela para allá, se están calentando, primo. Pero no las van a querer porque están ahí calientes. Estaban bravos que no les daban chela. La estaban enfriando. La estaban enfriando, mano. Le echaron dos barras de hielo. Ah, sí, 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 estaba bravo. No, yo jamás le dije que era cerveza. Le estoy siguiendo y nada. No, disculpe, yo te estoy siguiendo, cabrón. No, soy tu seguidor, tu fans. Número uno. Digo, a ver, tu teléfono, pues quiero ver si me estás siguiendo. Aguantito. Digo, ay, ve. Oye, cabrón, le digo. Dice, ¿qué no ves que te ando siguiendo? Para allá voy yo. Dice, va para acá. Yo pensé que eso. Dice. Y luego dieron para el monte, que sabe por dónde fueron. Lo llevé para el monte, oye. Es que tenía miedo. Te voy a demandar por aquí. No lo demande, hombre. Te mataron, pues. No, porque está diciendo una vil mentira. Eso sí, pues. Yeah. Saludos, pues, para toda la raza, mano. Chulada de gente, me cae. Saludos para todos ustedes. Aquí vamos a saludar a la raza que viene de Las Cruces. Allá, gran amigo Licho. Licho Flores. Solito no me vino. La raza. Oh, ya entran, ya entran.
¿Ellos no? Sí, pero ahora. Hijos de... No tengo ni pancita, Isa, Si ya me dijeron que tengo la pancita grande, pues. Ah, ya viene Will. No te avergüences de mí. Pena, fue pena. Llevará como unos 5. Gente. Bueno, pues ya todo, ya viene hora del almuerzo. Nosotros vamos a un break. Saludo para todos ustedes, primo hermano. Si no, nos quedamos fuera del banquete. Ahorita vamos a, ya vi que hay pollo criollo. Vamos a ir a la cocina a traer caldito de pollo. Yo creo que nos vamos a acomodar. Ok, aquí están las tiendas de pozole, don Serafín. Aquí están. Oh, mira. Para servirle a usted. Así es, gracias, aquí estamos. Con la familia del rincón. Claro, sí. Muy bien, amigos. Aquí están cociendo el pozole. Ya vaya. ¿Qué ven, mi niño? ¿Qué ven por ahí ustedes? ¿Ah, están agregando leña? Sí. De los madres, de para que. Creo que está mal. Ya me van a comer. Lo voy a echar. ¡Pimu! Salud para toda la raza. Que fueron a traer hojas de ocote. Mira. Eso, primo hermano, te pusiste bello, Míralo, míralo. Tororom, bom, bom, bom. No, pues aquí no se trata de eso. No, carne lo canil. Thank you.
Un saludo para Isaac Castro, toda la banda Don Celi, le mandamos un saludo cerrado. Bien, amigos, ahí está la banda Mayo deleitando sus mejores melodías a pura base de pulmón. Y por acá la raza de México. Y pues allá tienen florería o no, ¿no? No, porque se le inventan. Son chiriperos como el de Producciones Alberto. Porque ya le están quedando bien. Sí. Echando a perder se aprende. Y sí, pues. Ya aquí uno como ese, pues ya sus 600 pesos. Si no es que un poquito más. Mira, primazo. Van decorando, depende de las flores. Hubieran traído más flores, pero le hubieran puesto más. Le falta el terminado. Ah, le falta el terminado todavía. Sí. Órale. La gordoniza. Tres mechén. Tres mechén en la bolsa y una sola pedrada, como ven. No, hombre. No. No lo cree el tío, güey. No lo cree, pero sí. Te crea primero. No, Galito, no, esa comida. Bienísima. Ok, aquí van a empezar a poner las ramitas. Mira, ve, nomás así ya presenta algo y se ve bonito. Ve, amigos. Báilalo, hijo, báilalo. Ah, está llorando, yo pensé que estaba bailando. Preparando las aguas de piña. Ya vi que se están escondiendo para acá. Ya las vi, ya las vi. Ya.
andaba pegando ahí. Nomás por pasar hasta acá. Hola, hola. ¿Hay mujeres cocineras? ¿Hay cocineras? Ok. Aquí están friendo la... ¿Qué es? Los tamales ya lo están cociendo. Y pues asegurándonos de que están cociendo los tamales. No, pero Wendy, presente. Ah, no. ¿No? No, ok. Como vi que van a lavar bastante botes. Ah, es para regalarle a las señoras. Bueno, amigo Jaime, ahí está el saludo, Jaime Castro Flores y la señora Mail Castro Flores. Saludo para sus hijos, allá para Briana Castro y a Manuel, a Melisa Castro Flores, son hermanos. Váyensela bien, buenas tardes. Que no sé cómo le llaman, pero es un pastito muy hermoso, verde, natural. ¿Ya? Que si lo pusiera en el mercado allá, usted lo vendería muy rápido. ¿Ya? Sí, yo creo que sí. Sí, pues es llamativo. En estas fechas son muy bien vendidos. Bueno, para Don Licho, por aquí está acompañando a los señores atizadores. Andamos, aquí andamos. Para que se vea Don Pablito por ahí. No, aquí estamos. Don Cera. Así se ve más bien acompañado. Va a decir, está caliente, pues le voy a regalar un minuto. Para que se vean, pues, ustedes. Calientito. Buenas. ¿Qué tal, amigo? Buenas. Calientísimo, pero. Pero es cuestión de que... Esto no es para dos veces, ni para tres veces estas oportunidades. Así como diciendo allá en Guerrero o aquí en Guerrero, estas personas son reliquias, primo. Nadie quiere andarse quemando. Está cabrón. Si no va, yo ya 40 segundos ahí ya se siente mi espalda. Pero entonces, pues son señores que han elegido. Sí, pues. Y gracias, don Pablo, gracias, don Serafín. Pasito, Jaime, ya estás viejo. Aprendí de viejo de por mí. Está ahí un pasito para atrás, no, motiva, no, no, no. Motiva la cámara. Ya lo le ponemos ahí espina de palma ahí para la riuma ahí. Entonces, ya no todo reumático ya.
Baile con la escoba, tía, baile con la escoba. Moviéndose, moviéndose. Ya se acabó la chela, dice. Hora de la silencia. Nadie platica. Platiquen algo, señoras. Hola, hola. ¿Están enojadas? Denle la escoba que barra a la señora esa. Barre. Ahí está la cumbia para todas las señoras, para todas las cocineras. Doña Paulita Godínez, saludos, saludos. Ahí están las cocineras tratando de sacar adelante los quehaceres. La cocaleta, ¿cómo se baila? ¿Cómo la bailaban anoche? Ahí está, ¿verdad? Una y otra de vuelta y vuelta la cargando. Hombre, yo ya la vi. Ya no hay mujeres para allá. Yo fui a grabar a la señora, la cocinera, sin mala intención. ¿Paso para allá o paso para allá? Sin ninguna mala intención. Aquí se está grabando a todas las señoras cocineras, cómo están llevándose a cabo el... ¡Pásele, pásele! Yo me quito. Es así. No estoy en vivo, pues, pero ya yo los de... ¿No has hallado video? Es la que está en Colotepe. ¿Lo van a ver? ¿A quién saludamos allá en México? ¿Quién quiere ver la transmisión allá? Norberta Hernández. Floriberta Hernández. Saludos para Floriberta Hernández en Estado de México. ¿De parte de quién? De Olga Castro Flores. Señora Olga, saluda a Norberta. Floriberta. Qué rápido se me olvidan, ¿eh? Demasiado rápido. No, pero...
¿Ya está bueno? Pues yo bendito sea Dios. Bueno. Digo el pozole. Ah, ¿ya también? Sí, te está atizando y él mismo no está sacando, está comiendo. Así es la cosa. No es la cocinera.
para que vea que está buena la comida, le prueba, ¿no? Y son cucharaditas que se echan. ¿No me engaña? ¿Así? ¿No me engaña? No, no, no. A veces, no. Y come con enjundia, pues. Pues todavía. Todavía le hago la lucha. Hola, hola. Ya te vi, ya te vi. Levanta la mano, dame like. Bueno, amigos, es aquí en el rincón, manito, en el rincón. Aquí la tren. ¿Cómo se llama esa cosa? La gata, el gato, mi hermano. Dirá, Jaime, entonces, güey. Mira, primo, el gato ya lo emparejaron aquí. La señora estaba enojada. Bueno, ¿cómo me van a poner el castillo en la calle? ¿Están locos ustedes? Aquí está el cable. Puede pasar electricidad, pues. Como también tiene fierro. Ahí quedó el millón. En México, pues, también se perdió el castillo, así. Del mismo cable de Pastolumbra. Sí, pues, qué chingado. Y luego no traen el ese para pagar. Extinguidores, sí, ahorita lo van a traer. Sí, con ese cabrón, pues. ¡Óyelo, compa Jaime Castro Flores! ¡Arriba el mayordomo, sí, señor! Mi gusto es... Mira, ya están aquí con los... casillos. Pues sí, trajeron su escenario, pero pues no creo que se ponga. Porque está. Reducido. Topeñece aquí el jabón. La mayordoma pues vino a ver dónde van a poner el castillo porque ya buscaron forma. Que lo corten pues. Acá pues siguen arreglando los detallitos. Todo el día y no acaban, empezaron que a las 10. Ya son 3 ahorita. Sí, es que no sabemos, nosotros estamos aprendiendo. ¿Cómo se llama? ¿Sí las saben hacer o no las florean? Ah, no, sí. Sí pueden hacerlas. Nomás que es cuestión de práctica, si dado caso, pues están tardando. Porque... Sí, sí, están bien. Para bailar. Qué pegadito.
vean bien. Digo, para que se vean bien. Para que se vean bien. Para que se mire bien la pantalla. Felicidades. Provecho, provecho. Gracias, gracias. Ay, ¿quién lo molesta solito acá? Y en la teja, ¿cómo le echa el leño? ¿También tira una patada atrás? No, no, déjame decirte cómo está la cosa. Cuando ya está bien prendida la leña, te empujas con la palanca y en vez de que se quede la leña, viene para atrás pegado en la palanca. Sí, así que... Y si es un leñito eso, pues atráncate porque a lo mejor te jalan. El mismo leño. Yo si la agua tan ancha. ¿Sí? Entonces ahorita le tiró el leño como teja. No, pues como teja no, pero. Porque metió el leño para allá y tiró una patada para atrás usted. Sí, para que no me fuera para adentro yo. Que ya mero la besa un pobre, ya nomás por la cerca. Ya mero la besa un pobre, nomás por la cerca, no la besa. Por la cerca, no la besa. Le estorba. Llamero la besa un pobre, no va por la cerca. No la puede alcanzar. Para dominarlo. ¿Qué quiere decir eso? De que Llamero la besa un pobre y no va por la cerca, ¿no? Por eso le dicen parece arbolito de Navidad, porque mira cómo lo cargan.
Por eso le dicen palito de Navidad, porque parece arbolito de Navidad, dice. Es un arbolito, es un arbolito natural. Huele muy bonito. Sí. 4 a 6. 6 y media por ahí. Igual. Igual el festejo de... ¿De la Navidad? Ajá. De la matanza de los marranos. Ah, sí, adelante. Los quehaceres, 7 de la mañana ya estaba el almuerzo. Ya todo. Sí. No, con esto, ¿no? ¿Por qué? Para jalar la cabeza. Ah, pero este digo, dices que le echemos mecate. Pues, entiéndale si le hace suficiente eso. Pero aquí a huevo le va a dar trabajo.
De igual, ayúdele a sostener allá para que pueda amarrar. Miren a la cámara.
Está en la grande, está en la grande. Thank you.
momento se está llegando la imagen del Niño Dios a la casa del mayordomo. Lo van a recibir aquí. Nomás permíteme tomarte una foto. En esos momentos está llegando la imagen. A ver, vamos a ver el encuentro. A ver, gírese acá, doñita, antes voy a tomar una foto. Doña. Ahí está. Vayan a ver los carros, ahí no les cae uno encima. Peligroso los cohetes.
encanta darle el repuesto a otro, no sé cómo, que se la hayan prendido. ¿Se le prendió a ella? Así como bueno, llevaba así este. Ándate abajo. Quizás este lo llevaba trabado de aquí así del sobaco y que se le hayan prendido. Corría, señor. No, y ahorita últimamente en diferentes lugares se ha estado viendo muchas cosas. Sí. No, se veía muy complicado, señor. Sí. Y se quemó algo. Se quemó también. Sí, se compuso, pero pues este susto con mierda. No fue muy difícil. We'll be right back.
En nombre del cielo,
José y María, que viene a hospedar San José y María. Dichosas las casas que hay en los caminos, donde dan posadas a los peregrinos, donde dan posadas a los peregrinos. Entren para adentro con satisfacción, que les doy posadas con el corazón, que les doy posadas con el corazón. Una casa de oro quisiera tener para darle posada al Señor San José, para darle posada al Señor San José. Entre santos peregrinos, peregrinos, reciban esta mansión, aunque pobre es la morada, la se las doy de corazón, se las doy de corazón. Virgen Santísima de Guadalupe, patrona de México, reina de las Américas y madre de todos los hombres, recibe esta ferviente súplica que te ofrecemos en nombre de toda la humanidad, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Del cielo cayó una palma, de la palma una flor, de la flor nació María, de María el Redentor. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte para nuestro gran Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga el Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, viene caminando por entre esos montes, y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros el reino de la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del cielo cayó una palma, de la palma una flor, de la flor de María, de María el Redentor. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, María y José, mi alma os doy con ellos, mi corazón también. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado.
Chucho. Chucho. No te la puedes tomar aquí, pues. A ver si lo alcanzan, ¿ve? Atole de piña. Para las niñas. Para las niñas. ¿Tú no estás tomando, ah? No, tú no tomas. Ustedes, ¿no? Sí, reciban atole, sí, tómenle. Agárrele, primo, agárrele. Quien agarre, porque quien le guste que agarre. Vete a comprarme una ficha. Vete a comprarme una ficha ahí para calar el iPhone. Sí. Híjole, pero es Dios. Thank you.
como no, que además está trabajando ya en esa noche de velada, como no, felicidades a toda esa gente hermosa. Sale, compadrito, vamos a iniciar con el permiso de Dios y del niñito, claro, vamos a dar inicio en esta fiesta que tenemos preparada para todos ustedes. Pues bueno, vamos a invitar por ahí a toda esa gente hermosa, para aquellos que están en casita, que se vayan dando cita, para los que vienen por ahí, en camino. Y una vez, compadrito, para que esto se ponga bonito, vamos a mandar los saludos, como no, allá para la familia Castro, claro, felicidades a la familia Castro, con mucho cariño, para los que se encuentran también por allá en la Unión Americana. Así que pues bueno, vámonos a bailar, vamos a poner el primer tema de esta noche. Vámonos a la pista, señoras y señores, y se llama, y dice así. Castro, claro, para toda esa gente hermosa aquí del rincón, con mucho cariño. Pues bueno, nos estamos a la pista, vamos a bailar, mi gente hermosa. Los saluditos para mi caso, mi primo por allá, para Luis Castro, claro, por ahí, hombre, para los Maynardo. Yeah.
presentes. Vamos a dejar presente, primo Jaime. ¡Uy! 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 Espérate, dice. Y amigo, carajo. Corre para abajo. Bueno, amigo Jaime, Jaime Flores Castro, hermano. A ver, Jaime Castro Flores, saludos, saludos a la señora Malí. Castro Flores, saludos. Vamos a dejarle el presente al nuevo mayordomo que va a fungir el 2024, si Dios así nos los permite. Saludos, pues. Saludos, saludos especiales para el mayordomo, nuestro amigo Jaime Castro Flores y a su esposa Malí Castro Flores. Mil bendiciones. Vamos a dejar el presente. Aquí va toda la gente, mira nomás. A donde se corte la transmisión, dejamos de trabajar. Ajó, pero van como soldados, pues. ¡Quítate, pato! Mira, vamos a dejar el presente, primo hermano, ¿eh? Bailando, bailando, Imael. Mira, mira. Hola, Chucho. Va a ir brincando, brincando, primo. No, 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 así está. No se puede. No, sí se puede, pero no. Al ritmo de la música. Saludos a mis hermanos. ¿A quién mandamos saludos allá? Jaime, Abel. Para Jaime y para Abel. Para Oscar. Saludos, primo hermano. Para Marcial, toda la familia Castro Flores. ¿De parte de quién? De parte de yo. Échale, primo, échale. Más despacio, Nito, más despacio. Van como soldados, toda la gente se quedó, ¿eh? Comisario municipal, ¿viene por aquí? Ah, bueno. Es el mero responsable que va a dar las palabras allá. Se cortó la transmisión, hasta aquí llegó. Pura gente del Zanate, primo. ¿Ganaron, ganaron? Anoche, buenas noches, nos encontramos en el pueblo del Rincón Guerrero, municipio de Luquipa. ¡Por este cuanapa! ¡No se vamos a componer! ¡Ay, masita linda! ¡Ah, pues esto va a correr más recio! ¡No, primo, ya se quedó la gente! Digo que entonces quieren para su casa contigo. ¿Dónde? ¿Quieres llevar el regalo hasta el norte? Ya, otro que cambia acá. Esto se hace cada año. Esto se hace cada año. Lo que sea de los dos, ya, coja ya, ya va. Se venga roto el brazo. De nosotros. Más cerca, ¿no? Vamos bien. ¿Qué, camarada? Los trae a su ramito arriba. Ahorita, ¿cómo lo lleva? Ah, no quiere ser. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
las entregué. Ya. A mí le voy a entregar el cartón de cerveza. Y en representación de mi hermano, les voy a entregar esto. ¿A dónde lo ven? A ver, por favor. Yo vengo ahora sí que representando a mi hermano. En representación de Jaime Castro. ¿Cómo se llama usted? Honorio Castro. Bueno, el señor Honorio Castro, en representación de su hermano Jaime Castro Flores, reciban pues ese detallito que les manda, que les traen, en honor pues, y gracias a Dios, ¿verdad?, al nacimiento del niño Dios. Hermanos, estos son los señores, nuevo mayordomo al próximo 2024, Dios así nos permita, que estén fungiendo como Dios lo ha elegido. Así es que don Cruz, mil felicidades. Está pues recibiendo detallito al comisario municipal. Buenas noches, aquí quiero agradecer de parte de la comunidad del Rincón y de parte del mayordomo de esta noche, Jaime Castro Flores, aquí a mi tío Cruz, que se animaron a velar para el año. La verdad es un gran sacrificio y pues, Dios los va a bendecir mucho más. Y aquí darle gracias al mayordomo de esta noche que no está con nosotros, pero aquí está su hermano acompañándonos, su representación de la familia Castro Flores también. Pues darle las gracias a nombre de todo el pueblo también del Rincón por lo que venga para el año, si Dios nos permite llegar. Pues muchas gracias, Jesús, por echarnos la mano. No, que Dios los bendiga por siempre y para siempre. Gracias, tío. Bueno, amigos, así es que gracias a todos los muchachos que vinieron, todos los señores. Ellos vienen cansaditos por la subidita. Ahí van a brindar unas botellitas a salud del nuevo mayordomo. Se cansa de bailar, es de comer, de yo no puedo bailar.
llorando, cuando me dicen que soy lo que enamorado. ¿Cómo es posible que se